traigo esta famosa canción de C. Tangana, Tú me dejaste de querer. Vamos a comenzar por la armonía. La armonía es lo más sencillo de esta canción. Tan solo tenéis que tocar, esto es un tiempo de 4x4, y tenéis que tocar solo el acorde de Do, un tiempo, un compás, Do mayor, ya sabéis, un dedo en el traste 3 cuerda 1, luego pasamos a Mi menor, que es la escalerita, dedo 1, traste 2, cuerda 1, dedo 2, traste 3, cuerda 2, y dedo 3, traste 4, cuerda 3. Y acabamos con un re en segunda inversión que se hace haciendo ceja en el traste 2 y poniendo el meñique en la cuerda 1, traste 5. Y este sí son dos compases, se le da otra vez. Lo volvemos a Do otra vez. Mi. Y acabamos con el acorde de Si séptima, que se hace igual que el Mi, solo que subiendo una cuerda más arriba. Y dejando la primo de ayer, ¿vale? Entonces, la secuencia durante toda la canción sería así. Una vez que sabemos la armonía, vamos a ver el riff este tan curioso que tiene C. Tangana. Hay que tocar la nota de sol todo lo más deprisa que podáis. Os aconsejo que escuchéis la canción y tratéis de imitar, ¿vale? Son cuatro golpes en el traste 3, cuerda 2, la nota de sol. Luego pasamos con el meñique al traste 5, cuerda 1 y luego al 3. Por lo que quedaría. ¿Vale? Seguimos igual, cuatro veces al 3, otra vez al 5. Esto es dos veces. ¿Vale? Seguimos y otra vez lo mismo, cuatro veces aquí al 3, luego al 5, luego al 3, y aquí viene la pequeña variación. 2, 3, 2, 0 y 2. Voy a practicar la frase entera. Os recomiendo que la hagáis despacito para luego coger la velocidad que tiene la canción, que es a 85 bytes por minuto, ¿vale? Vamos a continuar con el riff. La parte 2 del riff consiste en que me llevo el dedo 3 al traste 7, cuerda 1, y le doy todo lo más rápido que pueda, varias veces. Y remato en la cuerda 2, traste 8. En la segunda vuelta hago lo mismo, pero voy a ir luego al traste 7, la cuerda 2, ¿vale? Y es así. Os recomiendo que practiquéis varias veces tanto la frase que os he explicado antes como esta. Continúo otra vez al 7 varias veces. Paso otra vez al 8. Luego al 5. Al 8. Y al 7. Y esto sería todo. Bueno, amigos del ukelele, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like y suscribíos a mi canal, que no cuesta dinero. Aquí abajo tenéis las tablaturas en mi blog y bueno, estoy para lo que necesitéis. Si queréis preguntarme cualquier duda, podéis dejar el comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.